Así he querido y he soñado yo que fuera este movimiento femenino peronista, movimiento de mujeres humildes, en cuya mirada limpia se ve la pureza de sus intenciones sanas y generosas. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, para que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación. No nos quedamos atrás. Muy bien. Ni nos vamos a quedar. Y me quedé a trabajar para ella. Me quedé. ¿Cómo lo voy a entender? No. Nadie sabe lo que uno tiene adentro. Y bueno, todos los que trabajamos apoyando lo que ella hacía, teníamos lo que ella decía, la mística. ¿Qué problema había en este país? Se sabía que había 6 millones de vacas, pero no sabía cuántas mujeres había. La mujer argentina se fervorizó y reclamó su puesto en la lucha. Y fue dueño de su destino.